inicié desde muy temprana edad, ¿no? Como desde los 4 años. Pero es por mi papá, que es entrenador también, y él fue el que me entrenó desde pequeño, entonces me inculcó eso. Aparte que era muy tremendo y vio que tenía como que potencial para el deporte. Desde muy pequeño todo era mucho gimnasia, era puro ese deporte y en realidad me gusta mucho, ya que es un deporte muy complejo, ¿no? Y aparte del deporte, inculca muchos valores fuertes que también es bueno. Desde muy pequeño estaba en el gimnasio jugando, pues, y después de grandecito fue que me empezó a gustar y me inculcaron eso. La que más. Bueno, en realidad soy atleta del round, ¿no? O sea, soy Saiyajin completo. Pero aparato donde más me destaco, puedo decir que es paralelas, ¿okay? En todos, pero es donde he tenido más resultados en el paralelas. Bueno, primeramente, la modalidad del round es algo muy complejo porque tienes que ser muy completo en los seis. Si eres completo en tres, en los otros no, no eres. O sea, eres all round, pero no de un buen nivel. Y bueno, no, o sea, hay que darle en los seis y hay que concentrarse en los seis como tal. Claro, uno por uno, pero hay que hacer lo posible de hacer todo sin caídas y es lo complejo como tal, ¿no? De esa parte. Claro, hay ciertos aparatos donde estoy más tranquilo, más relajado porque son más fáciles para mí, se me facilitan más. Otros que no, entonces es donde empieza la presión. Pero obviamente uno trabaja en eso, pues. Uno poco a poco va trabajando en eso. Pero sí, como siempre, a todo atleta hay unos que se les favorece como otros no. Pero eso se va trabajando poco a poco. Uno de los atletas que tuvo más impacto así, por lo menos a lo largo, fue José Luis Fuentes. Fue el único que ha ido a las Olimpiadas de Venezuela en gimnasia. Y no, claro, obviamente que la gimnasia venezolana o sea, tuvo una época muerta, ¿no? Obviamente, porque fuimos cambiando la generación. Pero esta generación que viene, sí viene con, o sea, una nueva mira, viene como mejorada, por así decirlo.